¿Cuál sería el límite? ¿Se debe permitir esto? ¿Pero quién pone el límite? Exactamente, ese es el gran tema. Porque cada situación histórica tiene una circunstancia. Y lo que hizo Stalin, a propósito del Partido Comunista, ¿por qué nombran nomás Hitler? Que era un psicópata desalmado, un narciso maligno. Pero en la lista de los narcisos malignos para los psiquiatras está José Stalin. Con tanto más muertos a su haber. ¿Te fijas? Entonces, por eso cuando tú te pones, empiezas a hacer competencia de tolerancia, de pseudo-tolerancia, terminas enloquecido y agarrándote de los moños. Que es difícil empezar a hacer una competencia, lo que pasa es que mi tirano tiene menos muertos a su haber, claro, por lo tanto, más bueno. Que el mío mató menos. Claro, es ridículo. No, eso es muy... muy... ¿Se debería zanjar y sancionar todo o permitir algo? Y uno esperaría que las personas como Carmen Head, que es una mujer que estudió, que es abogado, que tiene una cierta formación, tengan un discurso más equivalente a su formación académica. Bueno, ¿cómo lo van a destituir al otro si lo está haciendo bien? La que también salió al baile en todo esto es tu amiga Patricia Maldonado. Me regaló esta hermosa chaqueta. ¿Ella te regresó? Lorenzo Dupont, sí, sí. ¿Cuándo estuviste con ella? Hoy día almorzando, te mandó muchos cariños. ¿Almorzaste con ella hoy día? Sí. Ah, mira. Sí. ¿Negocios? Sí. Sí. ¿Negocios teatrales? Teatrales. No, y me voy a enojar conmigo porque estoy anunciándolo. ¿Le dijiste que viniera acá al programa? No, no, porque no, yo creo que le encantaría, ella te adora a ti y te encuentra genial. Ya, pues entonces, ¿qué le vamos pero a ¿y allá, cómo qué le harían? No, si el permiso ahí lo negociamos. Bueno, sí. Lo gestionamos. Ya. A ver si podemos contar con ella. Siempre es interesante tener esa mirada. La sacaron al baile. Ella le mandó una tarjeta y le puso tu ingrata, no sé cuál, algo así. Pero claro, pero ella salió a decir que no era tal. Que la habían... Desmintió que era un saludo de hace 15 años. Ah, ya. Y que lo habían reactivado. Esto porque la habían sacado al pizarrón finalmente por estar ahí. No sé, yo almorcé, cené el año pasado con mucho gusto, con mucho encanto, con personas pinochetistas. Son seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Yo saludé a Allende en la costanera de Puerto Montt, cuando iba con Pablo Neruda en una campaña para ser senador por la isla de Chiloé. Y yo nunca he sido marxista, más bien soy... Estoy en el otro lado, a pesar de que mi hijo mayor me dijo me estaban tratando Rosquilla por estar contigo aquí con sillones rojos y sillones todo. Rojo, todo y labios rojos. Labios rojos, todo así, bien Rogelia. No sé, yo creo que estos temas ya deberíamos ir. Hay tanta urgencia en Chile. Piensa en esa viejita, ¿la viste una viejita en Tomé flotando en el agua con su colchón, sí, y su demencia? Sí. Yo ahí le hago un llamado, fíjate, a la primera dama. Hágale el llamado a la primera dama, está la cámara. Le hablo a la señora, que yo la encuentro encantadora, señora... Cecilia. Cecilia, de Piñera. Hágase cargo los ancianos, hagamos una red de solidaridad. ¿Cómo las municipalidades de Tomé no hacen un catastro de los viejitos que viven solos? Señora, flotando en el agua y en la dimensión de la demencia. Me da hasta el cogote, sin comida y flotando en el agua. Porque vive con un hijo que me temo que es alcohólico, drogadicto y flojo, pulmones virgen. Y ahí la tienen y nadie se preocupa de esos ancianos. Tony, es que hay muchos ancianos que son invisibles. Pero ¿cómo no hacen un catastro? ¿Pero qué costaría en un lugar, Tomé, no es Nueva York? Hacer un catastro. Miren, los vecinos, doctora, en esa casa, yo me acuerdo cuando yo trabajé en la Laguna Culeo y era estudiante, la gente me decía, doctora, ahí hay una viejita que vive sola, yo la voy a llevar para que usted la revise, porque los autos los revisan, los médicos examinamos. Para que usted la revise, parece que no está muy bien. Y yo pasaba y la viejita vivía sola y las vecinas le hacían la comida, le cambiaban los pañales, etc. Imagínate, no cuesta nada hacer un catastro y ir a hacer una red de solidaridad no cuesta nada. Estamos muy ensimismados, no miramos para nada. La gente está todo el día mirando su WhatsApp que me dijeron con la boca así para ponerse en el WhatsApp. El otro día vi un caballero con cuatro chucleros aquí abajo y se iba a comprar un plasma del Cyber Day. Yeah. Yo es que le gritaba a mi cama, ponte los dientes, viejo pelotudo. ¿Pero a dónde lo viste? Yo sola, en las noticias. Ah, en las noticias salió. Estaban ahí, no, que ahora me voy a comprar uno grande para ver el equipo. Porque como queda tan lejos Rusia, voy a comprar uno más grande. Más solidaridad, más humanidad. Fíjate que yo en el Chile que me criéramos distintos. Como éramos más pobres, éramos más solidarios. Igual todos los extranjeros nos aplauden nuestra solidaridad, que somos capaces de unirnos cuando pasa algo.
Yo se lo he escuchado mucho de porque, extranjeros. Porque vamos a dar plata para la Teletón. O cuando pasa, y para que don Andrónico no me vaya a mandar un WhatsApp o no sé qué cosa. Don Andrónico, ¿quién se queda con los intereses de la Teletón? ¿Ah? Nadie me ha contestado.